Amade estuvo en una actividad de la Asamblea Nacional. Tú sabes que esa es su segunda casa. Bueno, es como la tercera, porque la presidencia vendría siendo la segunda, la Asamblea es la tercera. La cosa es que ya fue a la Asamblea. Vamos a ver qué pasó. A ver, ¡venga, Amade! Y las celebraciones por el Día del Periodista todavía no acaban. Estamos en el agasajo brindado por la Asamblea Nacional. Y vinimos a ver qué me cuenta mi querido presidente Rubencito de León. Oye, para ver si me gano un premio. Acompáñeme, pues. ¡Cacho, llévatela, te invitaron! ¿Me invitó? ¡Qué bárbaro, brother! ¡La Asamblea Nacional! ¡Vaya mora! Honorable Rubén de León, vengo con varias quejas. Cumplí años y usted nada. Fue el Día del Periodista y usted nada. Ni una llamada, ni un muérete, Madeleine, no te queremos. Usted es la dueña del premio mayor. ¿Cuál es el premio mayor? Yo. Ah, bueno, tiene que hacer una investigación periodística. ¿Por qué hace así? Y que una investigación, tiene que hacer una investigación periodística. Una investigación periodística. Usted no es el premio gordo. Qué tipo tan horrible. Usted es el premio mayor. El premio mayor. ¿Resuelve bastante ese premio mayor? Bastante. ¿Para qué resuelve? Para lo que usted diga. ¡Cachai! ¡Suelve! Felicite a todos los periodistas que hoy le ha hecho un agasajo bien bonito con premios que no me gané nada, ni un premio. Saludos para todos. El viernes pasado se estuvieron conmemorando un aniversario más, un día más de esta labor tan importante de comunicador social para los panameños. Ustedes cumplen el papel más noble que existe en la sociedad panameña, que es de transmitir la información tal como sucede. Sobre todo a ustedes también, a ti, Imade. Una excelente periodista, una excelente comunicadora, una excelente comunicadora. Mi amigo Paparazzi. Vaya, maestro. Cash, el Super Cash de Santiago. Felicidades. Para la próxima, mete el papelito con Madeleine Guevara y lo sacamos y nadie se da cuenta. Vaya, Carlos López. No te preocupes que ya el papelito tuyo tiene nombre.